Un fuerte aplauso a esa mega estrella de la República Dominicana, el mayor clásico, maestro por aquí. Y con ustedes, nuestro artista, lo vamos a reiterar como ya acaba de llegar. Esta actividad es para que nuestro artista, el mayor clásico, ofrezca su punto de vista, sus declaraciones respecto al incidente ocurrido el pasado jueves en medio de los premios urbanos en el Teatro United Palace. El artista tiene unos documentos aquí que vas a firmar, le va a entregar a la prensa y también ese documento va a ser llegado a la ciudad de Nueva York como disculpa pública al teatro, a la gerencia del Teatro United Palace, a su productor y representante Ulloa Production, al presidente de los premios urbanos, Stanley Afortunado, que está aquí, y a la demás instancia, incluyendo a la persona que se siente agredida, que es Zozobrita Music. Con ustedes, nuestro artista, el mayor clásico. Nada, primero que todo, buenas noches. Gracias a todos los presentes que están aquí en esta rueda de prensa, en esta explicación que yo deseo dar. Quiero decirle a ustedes muchas gracias por asistir, por tomarse de su tiempo y venir a escuchar lo que yo quisiera, o sea, transmitirle a ustedes. Lo primero es que soy una persona que siempre me he destacado por lo bien que yo he hecho y por lo que he trabajado, por mi forma de ser tan mocosamente. Tengo viajando aquí a Estados Unidos alrededor de 6 años. Nunca he tenido problemas con nadie personal, ni en Santo Domingo, ni aquí, ni en ninguna parte que he ido. Y gracias a los placeres que me ha dado mi carrera, nunca he agredido a nadie en ningún país, ni en ninguna calle, ni nada, en ningún sentido. Yo como persona, lo ocurrido en el teatro, en esos premios latinos, me sentí muy mal, porque entiendo que no debió de suceder lo que pasó allí esa noche. Fue algo, para mí, yo lo tomé así, como lo vi yo personalmente, un consejo que uno se da como persona, lo vi muy bajo de mi parte, porque soy un artista, tengo que manejarme como tal. Yo quiero disculparme, primero con la prensa que estaba presente ahí, de segundo, con Stalin aquí, el dueño de los premios, que él ya lleva varios años aportando lo que es la música dominicana, la música urbana dominicana y la música en general, haciendo un sacrificio, los premios desde aquí. Ya como podremos ver, esto es algo que se está haciendo de corazón, a pecho y pulmón, hasta que en un futuro la cosa se dé a más y sea más grande, ¿me entiendes? Entonces, le quiero pedir disculpas primero a Stalin, a la gente del teatro, del Yunare. Para mí no fue mis intenciones. Fue fruto a un coraje, una rebeldía o un soborno prácticamente que fue, porque voy a seguir dando los detalles más o menos de por qué fue que sucedió. Al mismo Ulloa, que es una persona que nunca ha visto de mí un mayor clásico agresivo, nadie de los que están aquí presentes, ni en Instagram, los que me están viendo en la cámara, han visto que el mayor clásico es una persona rebelde. El mayor clásico se destaca por ser un buen ser humano que va a una fiesta, lleva emoción, hace divertir a la persona. He hecho muchas obras de caridad en Santo Domingo y eso es lo que siempre se ha destacado el mayor clásico. Pero detrás de un artista debemos de saber que hay una persona, que todos cometemos errores, los presidentes cometen errores, los abogados, los senadores, todo el mundo comete errores en el mundo, porque si hay algo que Dios hizo es que nosotros no somos perfectos, ninguno de los que estamos aquí, y toditos cargamos con un error de que no somos perfectos. La pequeña disputa que hubo allí en los premios fue, esa persona y yo teníamos trabajando alrededor de 6 años. Y fruto ya a cosas que suceden en el camino de un trabajo, no estábamos juntos. Él se fue por la puerta grande ya de la compañía, de lo que es la compañía Gran Velero Record. Trabajó conmigo durante un tiempo, le dimos sus elaboraciones prestadas, todas sus elaboraciones, se la dimos, lo liquidamos, quedamos todos, se fue por la puerta grande, y ya él
él y yo nos hubiéramos visto en sitio, hubiéramos compartido, hubiéramos hablado, pero la cosa a él se le salió de control con unos cuantos mensajes y unas cuantas cosas. Ya sabes cómo él trabajaba para mí y para la compañía. Ya él se le habían salido con unas cuantas informaciones y datos personales de la compañía, se le habían salido de la mano. Y por desgracia, la cosa terminó yo levantando la mano. Yo le pido la disculpa a él personalmente, porque él sabe que él y yo, durante de que trabajábamos juntos, vivíamos también juntos, aparte de eso, en la misma casa. Bebíamos la misma agua de la misma nevera, nos cepillábamos con la misma pasta de dientes, nos bañábamos con el mismo jabón. Y terminó en yo abriendo la mano, cosa de que me arrepiento, de que ni a él ni a nadie. Me siento muy, muy mal conmigo mismo, primeramente como artista, porque yo tengo familia, tengo hijos, y no quiero que ella vea ese acto, vea a mis hijos, o cuando esté más grande, o lo demás que yo tenga, vean ese acto, mi familia. Saben que yo no soy ese tipo de persona, quizás ese monstruo, como quizás muchas personas me quieren poner. No soy ese tipo de monstruo, estoy aquí ofreciendo mi disculpa, dando mi cara como hombre, como artista y asumiendo mi responsabilidad. Los detalles en cuanto a lo que ustedes quieran saber, lo que pasó especialmente, que él me dijo ahí, y cosas que son mías del personal, lo diré más adelante, porque ya hay unos cuantos procesos que tengo que respetar. Y por ahora quiero darle la disculpa pública a todo el que se sintió ofendido, todo el que vio el video en sus casas, en cualquier ámbito, en cualquier celular, en cualquier televisor, lo que sea, con cualquier medio de comunicación que vio el video y se sintió ofendido, le quiero pedir disculpas también a la comunidad latina, que siempre yo he sido una persona de que yo he cooperado aquí con la comunidad latina. Siempre que hay una parada, yo me contacta. No importa si tengo fiesta esa noche, aquí mismo yo siempre voy y asisto a mi fiesta y a mi compromiso. Quiero que sepa la comunidad latina que yo estoy para aportar, no para restar. Yo soy un joven que soy, a pesar de que tengo 27 años, soy inmaduro y maduro a la vez, porque una persona nunca termina de madurar. Uno siempre vive aprendiendo cosas. La vida es como una universidad, que no importa la edad que tú tengas, tú vas aprendiendo. Y eso es lo que yo digo, que estoy pasando por un proceso en el cual me pasó eso. No vuelvo a cometer. Espero que me excusen. Cualquier pregunta que ustedes quieran hacerme, estoy abierto a contestarla siempre y cuando estemos en el marco de la explicación. Del jueves hasta acá, que todavía no se habían podido encontrar, ¿no pudiste ofrecerle las disculpas en ese tiempo? Yo he tratado de comunicarme con él porque, como ya le expliqué, él y yo vivíamos juntos. He tratado de acercarme a él para pedirle perdón personalmente y buscar de la forma que él quiera que arreglemos esto. Porque de verdad yo entiendo que yo falté, pero yo falté con mis razones, en la cual ya la gente se enterará más adelante. Y cuando yo trato de acercarme a él me dice que hable con su abogado. ¿Hay una supuesta demanda establecida ya? Más adelante se seguirán enterando. ¿No te has preparado para la demanda o no? Más adelante se seguirán enterando de lo que está pasando. Lo envió el sábado y ustedes no le han respondido. ¿El qué envió? Una notificación. ¿A dónde? Él sabrá una dirección que le proveyeron. Envió una notificación poniéndole en conocimiento que un abogado estaba en manos del caso. Entonces, quería saber una respuesta de parte de ustedes para ellos entonces detener un proceso, si llegaba a conciliación o si entonces procedía. Totalmente conciliación, porque como le digo, pasó ese momento de agresión ahí, pero él y yo somos hermanos, como te acabo de explicar. Bebíamos la misma agua de la misma nevera, nos bañábamos con el mismo jabón, nos cepillábamos con la misma pasta de dientes, si a él le hacía falta unos pantaloncillos o una media, y yo viajaba y lo traía, mira, eso es lo que hay, póntelo. O sea, desde mi parte yo estoy para remediar. Entonces, aparte de eso, ya que veo que él dijo que me ha mandado notificaciones, no creo, porque el mismo empresario mío, Ulloa, es el empresario de él, ha trabajado con él, y si él quiere hacerme saber cualquier cosa, decirme algo, nada más lo dice Ulloa y me llega cualquier información. Mayor, realmente la comunidad está un poquito preocupada contigo, no por el incidente, en algunos casos por desconocimiento
de lo que significa ese teatro que pone en peligro diferentes actividades comunitarias y sobre todo en favor de la música urbana. Me pregunto yo, y te entiendo, fue un momento, pero el valor histórico de ese teatro lamentablemente se vio empañado. Pero te pregunto yo. No creo porque... ¿Tú crees que es suficiente solamente una simple disculpa? ¿O tú entiendes que debes de enmendar con algo más a la comunidad? Perfecto, para eso estamos, porque tenemos que desarrollar la conversación todavía. Es una buena pregunta que me acaba de hacer. Mira, hermano, yo soy el tipo de persona que yo antes de hacer esta rueda de prensa, la hablé con Ulloa, quería tirar un comunicado y hacerlo formalmente, pedir excusa a la prensa, como lo acabé de decir, entre la prensa, los medios de comunicación, al teatro, a la comunidad latina, al dueño de los premios. Estoy verificando si yo trato de unir muchos artistas que andan aquí en la ciudad y hacer un concierto pro a la, sería puede ser a la no violencia. Tenemos que buscar el título a la no violencia o aportar en algo, lo que sea. Yo estoy abierto a lo que sea, ya que Ulloa siempre me ha conocido, que yo siempre he tratado de le he hablado de esas cosas. Así como yo allá, no tengo una fundación Santo Domingo, pero yo aporto a ciertas personas que yo entiendo que lo necesitan. Aquí nadie deja de necesitar cualquier cosa, o yo puedo aportar lo que sea. O sea, yo estoy abierto a cualquier sugerencia. Mayor, tú sabes que tú como representante del género, él es ejemplo de seguir a muchos jóvenes, a muchos muchachos jovencitos, niños, adultos. Pero en esta ocasión te quiero preguntar sobre tus compañeros. Fue más que claro, obvio, que muchos de ellos se fueron a las redes sociales a hablar sobre el caso, a decir que tú estabas faltándole respeto al género, que no estabas respetando lo que era lo que ella, que tú no representabas al género. ¿Qué tienes tú que decir al respecto? El género siempre, nosotros los muchachos de la música urbana siempre hemos tenido una cuanta adversidades en lo que es la aceptación de nuestro género. Mucha gente todavía hoy en día no cree en la música urbana y omite siempre opiniones que no vienen quizá a los casos. Ellos quizás se sintieron ofendidos porque ellos estaban presentes cuando ocurrió lo que ocurrió. Pero yo estoy aquí para yo volver a decir que todo el mundo tiene derecho a una oportunidad. Nadie. Ahora, si yo soy una persona que siempre me he caracterizado por hacer el mal, por ser una persona rebelde, por estar diciendo malas palabras en las redes o haciendo cosas mal hechas, la fiesta que me ha ido nunca se puede. Aquí yo puedo hacer una reunión hoy en la rueda de prensa. Me tiraron muchos dueños de negocios que querían venir y yo dije, pues primero quiero hacer algo con la prensa para no hacer tumulto y podamos hablar todo y yo poder detallarle todo paso por paso a ustedes. Pero yo nunca me he destacado por ser un joven rebelde. Yo siempre he sido un aportador, como lo acabo de decir. Yo siempre he sido una persona que estoy ahí para solucionar, no para arrestar. Y aparte de eso, veo que es obvio que tu representante artístico, el dueño de los premios y la gerencia del teatro no están en contra tuya, no han puesto una demanda en contra tuya. Eso es un aporte muy bueno a que por lo menos te están dando una segunda oportunidad. ¿Qué tú opinas de eso? Yo me siento más que agradecido porque... Gracias a Dios, yo fruto a mi buen corazón y el apoyo que yo siempre he dado a los premios. Aquí no hay un premio, o ustedes mismos, como que prácticamente, ustedes siempre han estado presentes en cualquier eventualidad que se ha hecho aquí y siempre me ven a mí. En conclusión, siempre que hacen un evento importante, y yo estoy en la ciudad de Nueva York o en Santo Domingo, ustedes siempre van a ver Mayor Clásico porque yo soy de la prensa. Yo nunca me he quedado acotado en la casa diciendo, no, yo no voy para allá, que ahí no hay que, ¿me entiendes? Yo siempre he estado para colaborar y yo siempre lo ha sabido usted, alguien que usted, maestro, que ha hecho muchas actividades. No estoy aquí para pintar una bella cara, ni quiere hacerme más humilde, no, ese soy yo, el mismo Mayor Clásico de antes, que siempre da una entrevista alegre, siempre tiene, siempre va a la fiesta vestido con una loquera y una cosa. Yo me he dejado querer del público por mi jocosidad y por mi forma de ser, no por ser un joven rebelde, porque yo nunca he agredido a nadie y sucedió eso en ese teatro esa noche, porque más adelante ustedes se enterarán por dónde que viene la situación, cosa de que no pueda detallar ahora en cámara, pero si ustedes se van a seguir enterando de por qué realmente fue la agresión. Nosotros, como le hubiera explicado,
ya teníamos trabajando como 6 años atrás y terminamos ya nuestra relación de trabajo hace como 2 años atrás, en la cual él salió por la puerta grande con nosotros con él, llevamos una relación normal y de repente se filtraron cosas que no debieron de filtrarse vía mi equipo. Y como hubiera explicado, soy un ser humano, los seres humanos cometemos errores y falté, por eso estoy aquí dándole una disculpa pública a todo el mundo. El rostro de él en el video, ustedes pueden ver el rostro de él y la actitud con la que él se maneja hablándome, ustedes se darán cuenta que él me está desafiando. Entonces, no obstante eso, sino yo tengo un relacionador público en Santo Domingo, en la cual que es el que me maneja, así como lo es usted y todo el que está aquí, yo soy muy celoso y son cosas personales de mi familia que yo no la permito que la hable nadie. Yo, cuando yo hablo eso, prácticamente me está como sobornando, porque yo he tratado siempre de por atrás de la cámara, porque eso viene desde un tiempo atrás. Yo he tratado siempre de subsanar eso, pero él siempre está como ahí, sea algo tuyo, tiene que caminar, porque eso es, por ahí es que viene más o menos el caso. Una persona que siempre, si una persona que siempre se maneja, Tony, empréstame mi teléfono, voy a enseñar una nota de voz aquí. No es de mi interés, pero si ustedes pueden ver, nunca en la conversación que tuvimos él y yo nunca me refería a nombre de nadie. Yo le dije, oye, tú tienes que bajarle porque estás muy agresivo, tú ganabas dinero de mí. Eso es lo que dice el video que anda rodando ahí. Entonces, de la forma en que él me está titubeando, es el mismo joven que ustedes van a escuchar en esta nota de voz, que a veces uno puede hablar bonito y hablar lindo, pero no estoy para ser marido, sino es para aclararle un poco. Escuchen esta voz, si ustedes la conocen de él. El mayor, me estoy molestando y le voy a hacer un malo por lo feo, pero a ver qué hace, tú sabes que tengo saco de ver y la voz a oír y que sea lo que yo quiero y problema para que venga, porque qué dime. Entonces, esa persona que usted está escuchando ahí en esa nota de voz, eso fue hace como un mes atrás. Esa persona que usted está escuchando en esa nota de voz es la misma persona que cuando... ¿Tú puedes traducir lo que él dijo? Ahora me invito. Entonces, esa persona que usted está escuchando en esa nota de voz es la misma persona que ustedes van al video y lo ven con los gestos todavía desafiando. ¿Me entendiste? Entonces, ¿qué él dice? Lo que pasa es que él sabe cosas mías, personal, familiares, que él sabe que no puede tocar porque un equipo de trabajo, como ya había contado, vivía conmigo entre casas, suceden cosas. Mayor, ¿tú crees que él llegó ese día al evento tratando de crear algún tipo de conflicto? Porque él dice ahí que él tiene cosas tuyas y que te va a hacer un lío, básicamente. Prácticamente, eso fue lo que yo comprendí, porque si ustedes pueden ver, yo llegué con mi equipo, yo me estaba esperando, como siempre me espera, yo llegué con mi doble voz, con mi dos doble voz. Tony, que es mi manager aquí y allá, ¿no? MR, no. Trini, yo y Tony llegamos. Entonces, cuando él está ahí, él está en la, él está ahí. O sea, yo ni sabía que él estaba ahí. Él está ahí con todos esos muchachos, con todos los que andaban con él, que también son artistas. Y claramente se ve, hay como una tensión. Yo llego y saludo a los artistas presentes, o sea, no a los artistas porque no me dio tiempo. Si se fijan, la escalera estaba ahí mismo, al lado de Tory Nash. Yo llego, saludo a Tory Nash con mi emoción, porque estoy en mi premio y yo siempre soy un muchacho espontáneo. Me gusta siempre estar riéndome. Cosa de que tengo varias actividades y no he querido subir videos, porque de la forma que yo motivo a mi gente para que asista a la fiesta, siendo feliz y chelcha. Relajo todo. Si yo subo un video se va a ver sentido ofensivo, como que me estoy burlando de él. Y por eso fue que yo quise subsanar, buscarlo a él, pero no, él no quiere hablar conmigo, no quiere remediar nada. Hay personas que se le han asomado a él para decirle, oye, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y él lo manda al abogado porque él está todavía en el soborno, quiere dinero. El año pasado él me dio una entrevista y me dijo que te ayudó a comprar una casa donde tú vives ahora mismo. ¿Esto es cierto o es mentira? No, es falso. Mira, gracias a Dios, yo soy el tipo de persona que yo me esfuerzo por los demás, por mi equipo, para que mi equipo también se esfuerce por mí. Si yo estoy haciendo un sacrificio de que yo quiero comprar mi hogar, supongamos, y él es parte del equipo, yo le digo, va a pasar esto en un mes, pero cuando vamos a sacrificarnos todo y yo tengo que lograr el objetivo, ¿cuál es el objetivo? De que si también un futuro, como yo lo he ayudado a él, supongamos, a comprar carro, a poner negocio y esa cosa, llegue el momento que
la manguera no solamente jala para donde mí, tiene que jalar para de ti, porque ya esto es viceversa. Entonces, fruto a eso, él sabe cómo, tú sabes ese toquecito que tú dijiste, nadie lo sabe, son cositas, detalles. Que... Donde tú lo dejaste fuera de la gira, él trabajaba contigo, estaba contigo trabajando, él es parte de tu equipo. Yo creo que esto es como una venganza contra ti porque tú sacaste del proyecto de Mayor. Mira, lo bueno es que las preguntas están saliendo y de la forma que yo te la voy a contestar es la verdad, que él puede estar ahí presente y no me puede desmentir. Uno de los factores por lo cual más él y yo hemos tenido problemas es porque él siempre ha querido viajar aquí a Estados Unidos. Entonces, él era de mi equipo y no podía viajar en aquel entonces cuando yo le hice la propuesta, porque él tenía problemas con la justicia en Santo Domingo. Él tenía problemas en la justicia de Santo Domingo, no podía viajar. Entonces, cuando él logra limpiar el expediente, ya yo no puedo porque tengo el equipo formulado. ¿Me entiendes lo que es? Entonces, ya tengo el equipo formulado y Ulloa no puede, tenemos que esperar unos premios, cualquier cosa, para mandarle a él una invitación para que él pueda, pero él no se quiso aguantar eso. Entonces ya, a él ve que yo no pude ayudarlo en el instante porque él tenía problemas con la justicia allá en Santo Domingo. ¿Qué pasa? Acude por otra persona porque él quiere salir del país y yo estoy en la disposición. Cuando él logra el visado, todavía él sigue trabajando para mí, me manda la visa y me dice, mira, como ya que tú no pudiste, lo conseguí yo por mi lado, muchas bendiciones, mi hermano. O sea, como cosa, pero yo lo tomé así, digo, wow, me siento contento, ¿qué es lo que hay que hacer? Vamos a comprarte el vuelo o lo que sea. Pero forma para que él vea que eso no, yo no estoy contra su progreso, porque yo he sido la persona que estuvo ahí desde cero. Lo ayudó desde que él era Zozobrita Music, pero sin nombre. Y yo, él era un variado, y yo de un variado se sacó a la realidad. Él era una gente de lo que vendía CD con mochila puesta. El manager mío me lo presentó. No estoy hablando mentira, lo puede ver el manager mío y él mismo lo sabe, que era uno de los mochileros que andaba en la calle vendiendo CD. El manager mío habló con él, después habló conmigo y me dijo, pero no trabaja esto y lo otro. Y así fue que empezó todo. Hasta un instante de que yo siendo artista y él trabajando eso, él vivía conmigo porque ya nos volvimos muy amigos. Entonces tú dices que él está resentido desde ese tiempo. Sí, por eso es lo que sucede. Entonces él tiene como información en mí, como que es una persona que está acumulando algo de mí, como para hacerme ver mal, hacerme el tipo de persona que no es. Yo puedo soltar un video por las redes, lo que sea por las redes, y alguien, y que diga a alguien que yo algún día yo le he topado, yo le he hablado mal, le he dicho una mala palabra. Aquí lo que hace una figura es fácil, porque corre con todo, circula como el agua por los contenedores. Pero, señor, ¿y qué es lo que le exige con ese chantaje? Si él me está mandando a un abogado, si él me está mandando a un abogado, ¿tú crees que ya es lo que quiere, que le el objetivo que él siempre ha querido? Eso es lo que él. Mira, pero él está siendo mal agradecido, que como trabajaba contigo, tú no eras para nada. De prensa, puedo asumir en vivo. Y te puedo contar 50 canciones, en la cual él tiene el sello de él. Yo soy Zozobrita Music. O sea, el que me conoce y sabe la historia de mis canciones, sabe que yo fui el propulsor de ahí. Yo no te di el pecado, yo te enseñé a pescar. ¿Tú crees que vale la pena seguir una vieja en las redes sociales? ¿No es mejor simplemente soltar eso y ya por las buenas? Yo ahora mismo le estoy pidiendo una disculpa. Para mí, mi deseo fuera que él estuviera aquí ahora mismo presente para yo hablar y ante la cámara pedirle perdón. Pero entonces por ahí es que anda la situación. No, es que algo personal, no fue el que ocurrió ahí solamente. Ya va, tú sobras con eso. Ya, es por ahí que anda él. Esto no es que ocurrió ahí. Mayor, el futuro de Mayor ya pasó eso. El futuro de Mayor se visualiza en película, ya no se visualiza. Este es una. Usted es mejor, dile, usted es mejor. Por favor. Esto fue una simple. Esto tampoco es tan grande. Esto se ha vuelto más grande. No sé cómo se volvió viral. Sí, pues se volvió viral. Pero esto tiene solución. Simple y sencilla la solución. Un abrazo. Conversar, sí. Si hay algún problema que necesita algo, subsanar eso económicamente y como hermano, porque tampoco esto es una cosa tan grande. Judicialmente no va a dar. Y él tiene el apoyo mío, porque nosotros fuimos que traímos junto con yo a ese muchacho acá, y lo queremos y lo necesitamos también para que trabaje con Mayor y con todos nosotros, que somos hermanos. Si él está viendo el en vivo o va a ver la entrevista, yo quiero verlo hoy personalmente. Amén. Hoy en la oficina de Ulloa. Si tú quieres remediar y quieres subsanar esto, que no es un gran problema, porque tú sabes cómo tú y yo nos llevábamos
como vivíamos, como hacíamos. Yo te quiero como un hermano, de verdad. Admití mis errores, de verdad, lo admití. Pero si tú quieres subsanar, hoy nos podemos ver en la oficina de Ulloa y no hablamos con más personas, sino nosotros, los que estamos aquí. Y arreglamos todo, te quiero. Eso, yo había hablado con él sobre eso y él me dice que le parece bien. Lamentablemente, si Sosorito me hubiera invitado a mí a una rueda de prensa o cuando entrevistaron, yo también estuviera, porque yo soy representante de los dos. Yo me siento un poquito mal, pero el mayor quiso, como todo un hombre, como un ser humano, que todos cometemos errores, que quiso enmendar esta noche su error públicamente, está pidiendo disculpas. Todo el mundo no tiene capacidad para pedir disculpas en público, para que ustedes lo sepan. Eso hay que tener mucha humildad y mucho corazón. Él lo ha hecho y eso es importante. Que las cosas salgan de la mejor manera, yo creo que esto ha concluido. El hombre fue bastante explícito. Y cabe destacar que estoy abierto todavía al concierto. Estamos viendo cómo lo hacemos. Al concierto será en Salsa con Fuego, pero a cualquier causa que tengan ustedes mismos, los periodistas o los entrevistadores, pero a cualquier causa, estoy abierto a un concierto con los artistas aquí, hacer que la música urbana así es unida y aportar en lo positivo. Estoy abierto, de verdad que sí. Ya yo voy a dar la fecha y Stalin y los demás que nos acompañan esta noche. Okay. Bueno, muchas gracias a los diferentes medios de comunicación. El hombre está completamente arrepentido, dispuesto a colaborar, a reunirse con su sobrita, su ex colaborador y también aquí con Ulloa Productions. Están afortunados, presidente de los premios. Ya el teatro recibirá una carta formal de parte del artista, pidiendo disculpas al teatro. También el concejal Dani Rodríguez, que estuvo allí con nosotros, Ulloa Production, Sosobrita Music, la senadora Marichola Alcántara, la ciudad de Nueva York y Carmen de la Rosa, que era asambleísta. Es decir, la comunidad. Aquí.